vamos a la casa del Señor. Muchachas que vienen llegando, aquí hay lugares, miren, vengan. Las que están ahí en las bancas, córranse un poquito. Aquí adelante hay para que vean, hay lugares. Todas las muchachas, córranse un poquito para que sus demás hermanas logren colocarse. Avancen, avancen. Vénganse hasta aquí adelante, muy bien. Aquí adelante hay 1, 2, 3, 4, 6, 7 lugares. Ey, de pie, aquí descansar hasta la noche. De pie. En pie, en pie. A descansar hasta la casa. 300. 300 muchachas y una que se y una que llegó después, 301, pero bueno. Ey, 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 ¿qué hacen sentados? De pie, de pie, de pie. Vida. Vida. Esta es. Esta es la juventud de Cristo. Esta es la juventud de Cristo. Esta es la juventud de Cristo. Bueno, vamos, hay un canto que siempre cantamos, entonces, como signo de, como signo de que empezamos una nueva vida, vamos a entonar el canto y tienen su librito, Alma Misionera, ¿sí? Bueno, vamos entonces. ¿Lo tienen? Señor, antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a... ¡Dice! Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¡No se oye! Donde falte la alegría, simplemente... Quiero saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo. Tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, mi historia entre mis labios y fuerza. ¡Avance! Llévame, necesiten tus palabras, necesite ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, y así. Calles predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed. Dice: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten gana de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente. ¡Vida! Bueno, le vamos a pedir a los muchachos de Vida Nueva, a los que son
los viejitos de Vida Nueva, los muchachos de Vida Nueva, los que hicieron hace días, que se vengan aquí al centro, que fortalezcan a estos muchachos. Por ahí andan muchos de Vida Nueva regados afuera. Pasen adelante y llenen todo el espacio de aquí para que miren estos jóvenes que cada día somos más. Bueno, no sé por dónde están allá. Ya vienen apareciéndose. Ahí están unos ya metidos de Vida Nueva. Sí, ahí están ya regados. Vénganse los que están allá fuerita, pasen adelante. Vamos a cantar el himno de Vida Nueva. Número uno. Nada te llevarás cuando te marche, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Dice, abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. ¡No se oye! ¡Abre tus brazos! No dejes nada a la deriva, del cielo nada. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchándolo con se. ¡Abre! Del cielo nada. Trata de ser feliz. Vive la vida intensamente. Luchándolo conseguirá. Luchándolo conseguirás. ¡Vida! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Todo Cristo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristo, Cristo! ¡Olé, olé! ¡Cristo, Cristo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristo, Cristo! Olé, 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 Cristo, Cristo. Olé, 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 Cristo. Esta es la juventud de Cristo. La juventud de Cristo. Esta es la juventud de Cristo. Esta es la juventud de Cristo. Esta es. Esta es. Vida nueva significa ser discípulo de Cristo, renovar mi vida y la de mi familia, y por eso todos deben de gritar. Significa ser discípulo de Cristo, renovar mi vida y la de mi familia, y por eso todos deben de gritar.
Vida nueva significa ser discípulo de Cristo, renovar mi vida y la de mi familia. Y por eso todos deben de gritar. Vida nueva significa ser discípulo de Cristo, renovar mi vida y la de mi familia. Y por eso todos deben de gritar. Jesucristo, 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 yo estoy. ¿No se oye? Jesucristo, 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 yo estoy. ¡Otra vez! Jesucristo. ¡Miro! Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va. ¿Y quién podrá decir el camino? Cierto eres tú, Señor. Jesucristo, 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 yo soy. Aquí, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz, por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tenga amor, miro hacia el cielo y veo que ya se aferran a ti, Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy. Tres. Jesucristo, 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 yo estoy. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Estoy, estoy, estoy. Vida, vida. Siéntense. No se les olvide que estamos en la casa de Dios, en Catedral. Vamos a cantar un cantito, nos van a entonar un cantito, mientras así bien relajadito. Vengo a adorarte. Un cantito así, tranquilito, mientras nos preparamos para la Santa Eucaristía, ¿sí? Así que ojalá que lo canten, lo disfruten. Thank you.
Con gozo nos reunimos hoy a celebrar la Eucaristía, teniendo en cuenta que nuestra fe y confianza en Dios han de ser firmes. Pidamos al Señor que esta celebración eucarística nos enseñe a confiar decididamente en Él. Hoy, Él en su amor nos regala una vida nueva y plena, y sobre todo en abundancia. Puestos en pie, recibamos a quien preside. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía, hermanos, por la perseverancia de estas jovencitas, 300 jovencitas que han hecho su retiro de iniciación de Vida Nueva de la Zona 3. Vamos a pedirle al Señor para que ellas sean en su comunidad sal y luz. Con estas intenciones y alegre de estar reunidos como pueblo de Dios, iniciamos esta fiesta invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nosotros los que estamos acá hemos ofendido al Señor de una u otra manera. En un momento de silencio pidámosle perdón por nuestros pecados. Arrepentidos, entonamos el Ten Piedad. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. No ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura se nos invita a reconocer la grandeza del Señor. Hoy Él nos regala una vida nueva, invitándonos a dar frutos buenos: amor, paz, justicia
y solidaridad. Escuchemos con atención. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban a otros dioses. Yo saqué a su pueblo, a su padre, Abraham, del país de Mesopotamia, y lo condujo a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes aclamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. Ellos le declararon la guerra y yo les entregué en las manos a ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libre de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girganeos, los gibeos y los jebuseos. Pero los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los reyes de amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. El salmista nos invita a dar gracias al Señor porque hoy nacemos a una vida nueva, donde debe reinar el amor y la justicia. A la antífona responderemos: demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque es bueno, al Dios de los dioses. Demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos.
Demos gracias al Señor. Él dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor. Jesús, en su santo evangelio, invita a toda la juventud a mantenernos unidos a Él, ya que Él les regala una vida nueva marcada por el amor, la justicia y la paz. Como jóvenes, estamos llamados a renovar el mundo y portar la luz de Cristo. Puestos en pie, entonemos el canto de aclamación. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y les dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro: quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso en que vivan en unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Siéntense un ratitito. Bueno, esto está dirigido para todos, pero de manera muy especial a ustedes, jóvenes de Vida Nueva. La etapa más linda de la vida, bueno, todas las etapas de la vida son lindas, pero la etapa de la juventud es bellísima. Hay ilusiones, hay energía, hay objetivos, hay propósitos, hay desilusiones, pero sobre todo, mucha energía. El joven, bien formado, es capaz de provocar cambios. Ustedes, como se dice popularmente, ya no les van a dar a tol con el dedo.
¿verdad? Después de vivir este encuentro con Jesucristo. Y qué bueno que ustedes que han vivido su retiro, ahora van a tomar conciencia de muchas cosas. No es ir a hacer un retiro, a vivir esta experiencia de retiro, solo para llegar allá y decir: viera, mamá, qué bonito me encontré con el Señor, qué calidad, hoy sí. Yo mire por dentro, sentí una paz, algo inmenso, algo divino, dijo la canción. Está excelente esa parte, está bien que te encontres con el Señor. Pero queremos otra parte, que seas protagonista de un cambio. Vivimos en una sociedad hipócrita, una sociedad mentirosa, una sociedad que no nos ofrece razones para, por lo menos unas dos, tres que hayan estado en retiro, no nos ofrece razones para vivir, ¿verdad? Y esa sociedad hipócrita, esa sociedad mentirosa, esa sociedad desigual, en esa sociedad estamos llamados nosotros a ser luz y sal del mundo, o sal y luz del mundo, como quiera. Yo les decía ahora, y se los he hecho últimamente, ya no queremos aquellos jóvenes que, por ejemplo, ven el periódico, un muerto, saber en qué andaba el desgraciado. De cada 5 niños de Guatemala, 3 desnutridos, pobres. 27,000 niñas en el 2016 embarazadas. La mayor parte de guatemaltecos vive en extrema pobreza. No queremos jóvenes así, que les dé igual, sino que cuando vean, asesinaron a un joven, ¡qué triste! Aunque sea quien sea, qué triste, porque llegó antes la violencia que nosotros, llegó antes la droga, llegó antes el asesino que nosotros llegáramos con la palabra de Dios. Queremos jóvenes, jóvenes que se cuestionen todo lo que pasa. Ya no solo utilizar las redes sociales, por ejemplo, para subir fotitas, sino para cuestionar. Me duele que hayan muerto esa cantidad de niñas inocentes. Me duele. Me duele que el estado de Guatemala sea un estado fallido. Me duele. Me duele que por rescatar a un pícaro, que también es mi hermano, pero un pícaro, muera tanta gente inocente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sepan que llevan a un malvado, un pícaro, y solo vayan dos cuidándolo? Tantas cosas, ¿verdad? Difíciles, pero ahí es donde los queremos ustedes, en esa realidad oscura, porque la luz, ¿dónde es donde se hace más necesaria? Aquí esta vela se ve linda en la claridad, se ve bonita, pero ¿dónde sirve más? ¿Aquí o en la oscuridad? ¿Dónde va a servir más a usted? ¿En la luz o en la oscuridad? ¡Brillen! ¡Brillen! Sean de verdad luz, jóvenes. Sean protagonistas de un cambio. Jutiapa le necesita. Este Jutiapa está jodido, rejodido, y las autoridades lo saben, pero no hacen mucho, o no hacen nada, o casi nada. Pero ustedes ya no se van a quedar callados, digan. Si su alcalde no funciona, díganlo. Si su diputado no funciona, díganlo, manifiéstenlo. Si su gobierno no funciona, díganlo. Ya no podemos aguantar, hay que decirlo. Por lo menos que se enteren que no somos babosos y que nos duele cómo nos gobiernan, ¿no? O sea, no se va al retiro solo para, ah, lloré, qué bonito, está bien, parte de. Pero la segunda parte es ser protagonista de un cambio. Queremos justicia, queremos paz, queremos solidaridad, queremos empleo, queremos unas condiciones dignas. Muchos de ustedes van a sus aldeas, por ejemplo, ahorita, y unas calles terribles, en mal estado, ¿sí o no? Díganlo ahí mañana en su Facebook. Me duele que yo, para llegar a Matilisguate, tenga que rebotar en un carro como que soy saber qué. Me duele que la carretera para tal aldea esté en pésimas condiciones.
Me duele que yo soy de Hierbabuena, por ejemplo, y no tengo cómo llegar a ese lugar. Quizá volando. A eso vamos al retiro, a tomar conciencia, jóvenes, de esto. O sea, para eso los queremos. Y qué lindo que ustedes han querido decir sí al Señor, que se han querido comprometer en este proyecto del reino de Dios, este proyecto de una vida nueva. Porque a ustedes les duelen tantas situaciones que pasan en este mundo. Y el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, les preguntaba a los jóvenes: jóvenes, ¿ustedes creen que se puede cambiar este mundo? ¿Sí? ¿Quieren ser ustedes protagonistas de un cambio en este mundo? Sí, decían los jóvenes. Por eso ustedes gritaban: esta es la juventud de Cristo. Y la juventud de Cristo, pues le sigue a Él, y se arriesga y se anima, y entiende que vale la pena seguir al Señor y servir al Señor. Por eso ustedes grítenle ahora al Señor: ¡vida! 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 Eso. Y recordando las frases del Papa Francisco, ¿verdad? Ahora, cuando le dice a los jóvenes: jóvenes, ya no los quiero balconeando, o sea, allá arriba viendo que todo pasa, bajen. No los quiero en el sofá, allá como, disculpen la palabra, disculpen, ¿verdad? Por tele, de huevones, va, muévanse, hagan algo. No los quiero en el equipo, en la banca, entren a jugar en el equipo de Cristo y delen para adelante, nada que para atrás. Porque el Papa le gusta el fútbol y adapta todo, ¿verdad? Eso lo dijo en Río de Janeiro. Jóvenes, ya ahí, dale, pégale, metete, dale y mete goles, dice el Papa Francisco. Ese tipo de jóvenes queremos nosotros en nuestra iglesia. No jóvenes dormidos. Qué bonito está. No, muévase. Va, transforme vidas, transforme realidades. Haga cosas chiquitas, pero que signifiquen mucho para nuestra iglesia. Jóvenes, que Dios les bendiga. Están viviendo una etapa linda de su vida. La parroquia está viviendo un momento muy especial. La parroquia se está revitalizando, la parroquia San Cristóbal, con tanto joven. Y ustedes, si ustedes de verdad se comprometen, si ustedes le muestran a los demás jóvenes que de verdad tienen una vida nueva, una vida distinta, muchos jóvenes querrán vivir esta experiencia de vida nueva. Que Dios les bendiga. ¡Vida nueva! Que así sea. Bueno, ustedes querían gritar, ¿verdad? ¡Vida! ¡Vida! Pónganse en pie, vamos a seguir con nuestra Santa Eucaristía. Vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones y decimos todos: te rogamos, Señor, óyenos. Para que la justicia, la misericordia y el amor se manifieste en la vida de los jóvenes del tercer milenio, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por las jovencitas que hoy han realizado su retiro, para que el Espíritu Santo guíe su vida y las conduzca por el camino del amor y la justicia, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los jóvenes nos comprometamos a anunciar y a denunciar las injusticias de nuestra sociedad y seamos constructores del reino de los cielos aquí en la tierra, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestros sacerdotes, para que el Señor fortalezca su ministerio sacerdotal, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que nosotros, que compartimos el pan de la Eucaristía, el Señor nos bendiga y renueve interiormente, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que estos jóvenes que han hecho su experiencia de vida nueva sean protagonistas en la transformación de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Gracias, Padre de amor y de misericordia, por mostrarte cercano siempre a nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia Eucarística. Thank you.
ofertorio. Ofrezcamos al Señor el pan y el vino, que serán convertidos en su cuerpo y en su sangre, y es el mejor alimento y fortaleza para nuestra alma. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen y semejanza. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz, en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos.
tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Es que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Elevemos nuestras manos y cantemos con fe. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación.
mas líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión. Jesús nos prepara el alimento que nos fortalece para que seamos misioneros en este mundo con nuestro testimonio de vida. Acerquémonos a recibirlo.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos conformen en la luz de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor. Uno, dos. Bien, vamos en este momento a la imposición de cruces. Vamos a hacer lo siguiente. Usted va a colocar su manita así. Vamos a hacer dos filas. Y los de este lado van a salir por acá y los de este lado por acá. No regresen por el mismo lado porque es apenas estrechito y se pasa llevando a la hermana. Entonces, no, ¿verdad? Pone su manita así. Yo le voy a decir, recibe la cruz de Cristo. Joven misionera, recibe la cruz de Cristo, se solo va a contestar, amén. ¿Verdad? Joven misionera, recibe la cruz de Cristo, usted contesta, amén. Nada más amén, si eso se le olvida ya. Entonces, en la manita, ¿ven? En la manita la recibe, se la va y usted se la impone en el camino. Dado que son muchísimas, estoy solito. Entonces, usted se impone su crucita. Aparte, que hemos visto un poquito complicado porque las muchachas se hacen su chinchonzón ahí, su cosa ahí. Entonces es cuesta que colocarla, ¿verdad? Entonces nos evitamos cosas. Entonces ya saben. Misionera recibe la cruz de Cristo. Muy bien. Esta cruz, espero que haya traído la mía bien, ¿verdad? Si no, la cruz de olvido. Bueno, miren, esta cruz, antes de la muerte de Cristo, no tenía ningún valor. Después de la muerte de Cristo, para nosotros significa mucho y todo. Porque por esta cruz el Señor venció todo, la muerte, el odio. Hay hermanos de otras religiones que dicen, esos católicos son masoquistas. Ahí mataron a Jesús y les gusta andar viendo la cruz. No, que para nosotros tiene ese gran sentido, ¿no? De poder vencer. Así que ya sabe lo que significa esta cruz. Cuando usted mire a un patojo con esto, esta cruz y haciendo bobadas, y no qué vida nueva, pues dígale, ¿verdad? Esto significa mucho compromiso. Entonces vamos a hacer las dos filas acá de los jóvenes. Ya saben, los de este lado salen por acá y los de este lado por acá. Señor y Dios nuestro, tú que todo lo bendices, derrama tu bendición y tu gracia sobre estas cruces que marcarán la vida de estas jovencitas. Por Cristo nuestro Señor.
Bien, hemos casi terminado. Solo les pedimos a las muchachas, el objetivo de hacer el retiro primero con ustedes es porque ustedes van a ir a conquistar a esos muchachos difíciles, ¿verdad? Para que hagan su retiro de vida nueva. Por ejemplo, yo les pedí que levantaran la mano todas las que tienen novio, y es raro la que no tiene. Y entonces, ya las quemé con sus papás, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahora tienen la tarea de llevar una ficha. Escuchen, la tarea de llevar una ficha y decirle: vos, ¿sí? ¿Querés seguir siendo mi novio? Sí, anda al retiro. ¿Oíste? Porque los dos tenemos que tener de ahora en adelante una vida. ¡Vida! Bueno, así que hacer la tarea. Quiero agradecer en esta tarde a todas las personas que de una u otra manera nos han ayudado en este retiro. Los muchachos que por ahí los ven ustedes, no sé si están por ahí algunos, todos los que nos han colaborado, bueno, están hasta allá atrás, dice, se pueden venir todos los que ayudaron, sería bueno para que los conozcan. Los retiros no salen del aire, ¿verdad? Hay que hacer comida, hay que preparar, hay que llevar sonido, sillas, barrer, trapear, tantas cosas. Bueno, parece que no están. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Son muchos que están ahí trabajando. Ya saben que tenemos grandes compromisos con ustedes. Les pedimos a las jovencitas que escojan su día de reunión de vida nueva. Ya les indicábamos, día de reunión de vida nueva, sus misas cada vez que puedan, a las 9 de la noche rezo, siempre, hacer muchas obras de caridad, y ustedes tienen que encabezar el día misionero, ya mañana les toca, a su día misionero. Llévense a estas patojas y patojos, patojas en este caso, a su día misionero, a anunciar la buena nueva y la buena noticia. Gracias a ustedes por todo, que tengan un buen retorno. Gracias a los papás por confiar en nosotros, ¿verdad?, para realizar este retiro. Que Dios les bendiga siempre. Se ponen en pie para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hoy el Padre Jaime quiso estar en este retiro, pero por quebranto de salud, pues le fue imposible. Pero pedimos también por él y por su salud. Que tengan buen retorno, jóvenes. ¡Vida! Vayamos a poner en práctica lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. La Eucaristía, fuente de vida para la familia. Dominus Mater. Un programa donde la familia humana se une con lo divino. Fue una presentación de la parroquia San Cristóbal de Jutiapa.